Hola chicas y chicos, bienvenidos. Traigo otro paquetito de cumpleaños. De parte de... ¿quién será? Vamos a intentar abrirlo. De una compañera de YouTube. Y de Aditas a las manualidades. A ver. Vamos a abrir. Vamos a abrirlo. ¡Ya! Ah, ha roto un cacho y el otro no se ha abierto. Vamos. Ahí. Vale, sacamos esto así. Y las direcciones las dejamos por ahí. A ver, aquí hay dos sobres. Este no es para mí. Yo abro el que es para mí. Ese es para mi hija, que cuando venga ya lo abrirá ella. Y aquí pone para Aurora. Vamos a ver, espera chicas, un poquito que yo aquí he visto que tiene... Mira, pone para Aurora. Vamos a verlo. Y viene de aventuras con juguetes y más. Nada. A ver, a ver. Vamos a empezar. Me voy a tener que coger una cajita para meterme las servilletas. Mira, chicas. De naturaleza. Esta servilleta. A ver si soy capaz. Mira, esto. Mira. Es así de chulí. Esta se la podemos hacer para Tomás, que como le gusta la naturaleza. Ay, se ha cerrado mal. Ay, Cris, que ahora no la cierro. Espera. Ay, que no la cierro. Ay. Cerrada. Vamos a bajar la tele. Que me ha pillado su lente. Esta. De nieve para el invierno con los copitos, los pinos nevados. Muchas gracias, Cris. A ver, este así, como no las pongas bien. A ver, este no tengo. A ver, ostras, y más carpetas creo que voy a tener que comprar para meter los troquelados. Unos troquelados te los mando en esta bolsa para... Uy. Mira, chicas. A ver si lo vamos a abrir. Es que no tengo uñas. Joder. Jo, jo, jo. Jo. Oh. Que no hay uñas y no se puede ser. A ver. Ay, mira, yo no tengo hadas. Y tengo metidas en la cesta, creo. Mira, qué troquelado. De unas coronas. Voy a tener que pedir las hadas. Solo tengo de hadas, solo tengo uno, creo. Mira, para los árboles. El negativo de algo que ha troquelado. Ay, que esta es pequeñita. Es fin. Sí, ¿ves? Aquí está el troquel.
Se ve. Lo que me dio. Me voy a tener que coger el hada. Troquel de hada. Porque negro en un bote y con una velita nos queda súper chuli chuli. Y mira, estas son más pequeñitas y son hojitas. No las sacamos porque si no, luego no soy capaz de meterlas. Pues mira, esa hada no la tenía y yo ese de flor tampoco. Hojas tengo y eso. Espérate, ahí. Antes de que se rompa, para que no se fastidie. Ay. Ay, concho. Como lo enganche más. Mira, y estos son variados. Son troquelados pequeñitos. A ver. ¿Cómo me voy a poner, Chris? Vamos a verlo, mira. La bolsa de chuches. ¡Ostras, Chris! Mira. Lo que estoy viendo. El otro día. ¿Dónde fue? ¿Qué se lo cogió en el Teddy? No sé si en el Teddy. No sé muy bien, ¿eh? Si era en el Teddy o dónde. Se cogió la María un cacho paquetón y le venían de esto: el collar, el reloj, y se los estaba comiendo. Esta no se lo voy a dar, esto es para mí. Ya me lo comeré yo. Uy, una piruleta. Vamos a poner la bolsita aquí. Esta no es de mi tienda de arte, ¿eh, chicas? Esta es de Chris, de aventuras con juguetes y más. Mira. La mariquita. Estas pegatinas, que estas no las tengo yo, y por eso lo estaba viendo. ¡Ostras! ¿A dónde vas sin brillis? Tan largos y así en triángulo yo no los tengo. En colores rositas, son tonos pasteles. Así, en triángulo yo no. No tenía. A ver, a ver. Hecho a mano. A ver, a ver. A ver. A ver, Danae. Lo que ha hecho Ama. Yetor. Hacer es que últimamente tengo aquí las tijeras porque cada poquito tengo que estar grabando. Un papel de tacitas. Aunque yo no tomo café, ¿eh? El que toma café. Este es un tag. Aquí. No se presta, no. Uy, este muñequito me suena. El osito. A ver. Me suena. Y atrás me ha escrito unas palabras. Muchas gracias, Chris. A ver. Esto. Mira. Tiene un clip con un banderín. Jejeje. Así. Esto. Coño, se han salido. Estaban dentro. Esto lo hizo ella en su canal. Mirad, lo que se nos saca. Claro, es que se ha dado al revés, Aurora. Unos banderines con un clip. Otro banderín. A ver, ella lo ha hecho con fundas de estas que usamos para meter los papeles.
unos recortes de un banderín y otro que está en inglés. Como vienen las cosas que vengan en inglés, yo no lo digo porque no entiendo inglés. Es por eso. Uy, ya tengo más sellitos. Que yo quiero sellitos pequeñitos de animales, de figuritas. Y así pequeñitos no tengo. Y tengo pedidos desde enero en AliExpress y no me lo mandan. Mira, esta es la jaula de mi pájaro Lucas. Otra. Esto es para como de un novio, para meter a los novios. Una farola. Mira, esta llave. Ay, al final no las he cogido. He visto yo, pero tipo chat. Y digo, las voy a coger y se me han olvidado. Así luego bajo y los cojo. Para Navidad. El muñeco y las muñecas. Más estampaciones. Esta lámpara que me la voy a poner aquí para tener luz yo. Unas etiquetas. Epa. ¿Tienes esto aquí? No sé si enfoca esta dichosa máquina hasta que nos salgamos. Otra etiqueta. Una fuente. Mira qué can. Unos candados, mira qué chulos. Mira, este candado se parece a la baldosa que hay aquí en Bilbao. Esta bici con un con una cestita. Más etiquetitas. Más etiquetas. No, viene en inglés. Esta otra. Esta otra. Todo en inglés. A mí en español, que no entiendo inglés, chicas. Pero es que no encontramos nada en español. A ver. Y mirad, esta no la saco. Como está ahí encajada. La casa para los muñecos de jengibre que estaban por ahí. Muchas gracias, Chris. Es como un tarjetero, pero que nos ha metido chuches. Estampaciones. A ver. A ver. Aquí pone hecho a mano con amor. A ver si lo quito. Sin cortar nada. Joe. Os parecéis a una que yo me sé, ¿eh? A poner celo, celo, celo. Mira, un llaverito
rosita con un pompón que ha hecho ella, que nos ha puesto unas cintas, el hilo rojo y blanco, que parece del Atleti, un lacito blanco, uno en granate. Por aquí había, a ver, ¿dónde estás? Una puntilla marrón de flores. Y esto no sé si es blanco o es un azul cielito, otra puntilla como la marrón de llavero. Muchas gracias, Cris. A ver, aquí. Tú no te vayas, estate quieto. Ya vamos a abrir lo que pone aquí. Feliz cumpleaños. A ver, Cris. Yo cuando venga María, ya se... El suyo se lo he apartado y no lo he abierto, ¿eh? A ver. Carta para leer en privado. Con esto ya vale, Cris. A ver, a ver. Vamos a ver. ¿Qué será esto? Lo que hay aquí. A ver, a ver. Mira. Espérate esto. Ahora está doblado. Se tendría que quedar ahí quieta la tarta, pero si no sé. A ver, estate ahí quieta. Mirad, una tarta con su velita. Me la he entintado con tinta, unos sellitos. Y ahora, ¿qué hago, Cris? Esto, soplo la vela. Muchas gracias, Cris. A Eto, a Danai, ay, que lo tengo apuntada la lengua, que ahora no me acuerdo. A Sasa y a tu marido. Muchas gracias, familia. Muchas, muchas gracias. Esto todo. Muchas gracias por acordaros de mí. Agur, hasta la próxima. Lo dicho, Cris. El de María se lo dejo a que lo abra ella, pero dime si se lo doy antes de su cumpleaños o que espere. A ver, esto va así, creo.